Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de abril de 2020. Con respecto al calendario del día de hoy, hemos tenido las mediciones definitivas de los PMIs del mes de marzo en Europa. Como era de esperarse, los desplomes muy fuertes que ya se habían predicho en los cálculos preliminares del mes de marzo. Ventas minoristas de febrero en Europa se aceleraron, creemos nosotros es un efecto en el que ellos se estaban abasteciendo con miras a lo que iba a ocurrir más adelante o lo que ya se estaba empezando a implementar en los países que más estaban siendo afectados por ese tema del coronavirus. La cifra del día tiene que ver con la generación de empleo en Estados Unidos o pérdidas de empleo en los Estados Unidos. Por primera vez, luego de 113 meses de consecutivas ganancias importantes de generación de empleo, se pierden muchos trabajos en la economía. Obviamente creemos que va a ser un tema transitorio, pero pues las dudas no dejan de estar alrededor de los inversionistas. Acá, este nivel de 700 mil puestos de trabajo durante el mes de marzo, recuerden, es una encuesta. Bajo ese entendimiento, como ustedes pueden ver, ni siquiera en el peor momento de la crisis teníamos un comportamiento tan fuerte en un solo mes. A poner un poco de historia en este indicador, 30 años hacia atrás, como ustedes pueden observar, las pérdidas de empleo están ya en el peor momento del 2010 y lo van a superar teniendo en cuenta las expectativas que la tasa de desempleo pase a niveles superiores del 10%. El día de hoy, esa tasa de desempleo solo pasó del 3,5 al 4,4. Recuerden que se ha hablado del 10, 15, 20, o sea, nadie sabe exactamente hasta dónde va a llegar toda esta problemática y también las mediciones van a dificultar la lectura sobre este indicador, teniendo en cuenta que pues hay varias estrategias que están implementando las empresas para de alguna manera cesar a trabajadores, pero no necesariamente van a decir que están desempleados porque será un tema transitorio, licencias, etcétera. Hay muchas alternativas que están utilizando las empresas que probablemente no me reflejen de manera fehaciente exactamente lo que está ocurriendo en este mercado laboral. En Brasil también los PMIs del mes de marzo muy negativos, pasando tal vez a la mayor contracción desde que se está haciendo estas revisiones o estas mediciones en este país. Más adelante en Estados Unidos tendremos una información que esperamos sea muy parecida a lo que viene ocurriendo en Europa. El día de hoy también tendremos el ISM no manufacturero en Estados Unidos. La expectativa, obviamente, luego de ese alto nivel del mes de febrero, ya se empezaba a notar en marzo o se empezará a notar en marzo esa desaceleración, recesión, depresión, dependiendo de qué tan fuerte continúe siendo este descalabro de la economía. Acaba de ser publicado el de Estados Unidos, como ustedes pueden ver, muy estable en la medición del PMI. Ya estaba muy bajo, obviamente, por debajo de las 40 unidades. El PMI del sector servicios se compuesto también muy cerca de las 40 unidades. Y para finalizar, hoy hacia mediodía en los Estados Unidos, el indicador de perforaciones petroleras, que pues obviamente con esos datos de precios tan bajos, pues lo más normal es que continúen cayendo. Hay información importante del mercado petrolero que compartiremos ustedes en la sección de materias primas. El día de mañana en Colombia, datos de inflación, expectativas muy planas todavía frente a lo que se tenía a comienzos de mes, con efectos que pueden estarse compensando entre la caída de los precios de los combustibles y al mismo tiempo la especulación que se puede estar dando en temas de precios de alimentos. Y en mercados accionarios, el día de ayer tuvimos una jornada positiva. Esta madrugada estaba pues parecía o sugería que iba a haber algún retroceso inicial, pero ya hemos abierto el mercado en los Estados Unidos con estabilidad. Esto es una buena noticia. A pesar de haber tenido este tema de la encuesta de empleo, pues no se ha afectado demasiado la dinámica de corto plazo. El Banco de Desarrollo de Asia calcula que las pérdidas en el mundo serán de 4,1 trillones de dólares. Eso es más o menos el 5% del PIB. De alguna manera, estamos viendo cómo se comprueba pues que esto es necesidad de planes fiscales no del 1% y 2% del PIB, sino lo que está haciendo Estados Unidos y Europa, de niveles del 10%, 7%, 12%. El de ayer de Japón también fue muy alto ese nivel de expansión fiscal. Con respecto a lo que debería iniciar hoy en los Estados Unidos, es muy importante lo que están diciendo los bancos, a pesar de que el Senado, la Cámara en general, el Congreso aprobó ese paquete de 2,2 trillones de dólares que incluían 350 billones para empresas pequeñas, los bancos están diciendo no tenemos claridad
de cómo proceder, no podemos comenzar hoy. Básicamente, esta línea de crédito tenía un monto total de 350 billones de dólares que el gobierno estaba de alguna manera garantizando, pero las entidades financieras no tienen unas directrices más claras sobre cómo proceder. En teoría, estos créditos podrían ser hasta de 10 millones de dólares, cubrirían los salarios, licencias de salud, pagos hipotecarios y otras obligaciones de corto plazo de las empresas. Son créditos a un periodo de 2 años con una tasa fija de interés del 1% solamente y con la posibilidad de que sea condonado alguna parte de estos créditos si están explicados por unos gastos específicos. Es decir, el programa está muy bien diseñado. Algunos decían que debería ampliarse el monto, pero lo que estamos viendo hoy es que los bancos no saben cómo proceder. Es decir, la dificultad ahora está en el lado operacional de este mecanismo de ayuda para las pequeñas empresas. También se estaba mencionando que, por un lado, la oficina de impuestos de los Estados Unidos iba a tener problemas para decir a quienes hay que darle $1.200 de reembolso más este tema de los hijos y que muy probablemente se iban a demorar hasta septiembre en algunos casos. Es decir, el Senado actuó muy rápido, pero operacionalmente no estaban listos para empezar a hacer este despliegue de estímulos tan rápido como fueron aprobados. Mientras tanto, en el tema del dólar, esta mañana se estaba fortaleciendo frente a todas las monedas. Aquí tenemos la dinámica frente a las monedas duras. Como ustedes ven, o moneda reserva, hay un fuerte incremento del dólar en las últimas 3 jornadas, es decir, a lo largo de esta semana. Con respecto a las monedas emergentes, ha habido algún respiro luego de varias jornadas de pérdidas de las monedas emergentes. Lo que hemos tenido el día de hoy es un retroceso. Ayer, como mencionamos, a través de nuestro tweet, el presidente de los Estados Unidos estaba mencionando algo importante acerca de la posibilidad de una reunión de la OPEP o de sus amigos saudíes con sus amigos rusos para eventualmente llegar a un acuerdo de recorte de producción de 10 a 15 millones de barriles. Lo que nosotros creemos es que es posible que se dé este recorte. Es muy importante desde el punto de vista de los anuncios de coordinación, pero desde el punto de vista práctico, con acuerdo o sin acuerdo, la producción en el mundo va a tener que caer entre 15 y 20 millones de barriles día en el corto plazo. Así que tal vez estratégicamente lo mejor es decir, estamos haciendo el acuerdo coordinado en vez de las fuerzas del mercado nos obligan a hacer este recorte. También se está mencionando que en estos ajustes de producción de entre 10 y 15 millones de barriles, vamos a ver qué nos dicen el día lunes, pueden estar involucrados otros países fuera de la OPEP. Entonces se está especulando de que Estados Unidos puede participar. Sin embargo, legalmente, por ley, Estados Unidos no puede decretar una reducción de la producción del petróleo, aunque desde el lado estatal sí pueden hacer algún tipo de coordinación. Pero bueno, está bien, esto es parte de lo que se está discutiendo. Por otra parte, también en estos escenarios están incluyendo a Canadá. No se está hablando de Estados Unidos, sino de Norteamérica participando en este proceso de recorte de producción en cerca de 2 millones de barriles. Pero como hemos informado, con niveles de precios de $25, la producción de Estados Unidos, que es de 12 y tiene una alta dependencia de shale oil, cerca de 8 millones de barriles, pues con precios a 25, esos 8 millones, muy probablemente la mitad podrían estarse drenando completamente. Es decir, más allá del compromiso que podrían estar adquiriendo acá. Así que el director de la Agencia Internacional de Energía nos está diciendo hoy, el señor Birol, que este recorte no va a ser suficiente para balancear el mercado. Pues esto ya lo saben los participantes. De alguna manera están generando hoy un fuerte incremento en el valor del Brent nuevamente, como ustedes pueden ver en este momento, alcanzando los $33 el barril del WTI en este momento. Pero digamos que desde el punto de vista estructural nada ha cambiado. Hay exceso de producción en estos próximos trimestres y de esa manera pues veremos dificultades para que se pueda reafirmar estos niveles de precios. Eventualmente nos están dando la oportunidad de salida de las acciones del sector petrolero en este momento antes de que pues empecemos a recibir los indicadores de utilidades deprimidas del segundo trimestre de este año. Entonces, en resumen, el día de ayer comenzó el auge del mercado petrolero con el tuit del presidente de los Estados Unidos. Posteriormente, Arabia Saudita afirmó que estaba buscando una reunión de emergencia. En horas de la noche o esta madrugada tuvimos la confirmación de que esa reunión se va a realizar el día lunes. Todos hablan ahora de un recorte donde va a participar en Norteamérica, donde va a participar Arabia Saudita, otros productores de la OPEP, Rusia, y también se ha metido dentro de esta ecuación a Brasil. Lo que nos llama la atención es que Brasil tiene un nivel de producción cercano a los 2 millones de barriles, 2.5 millones de barriles, y alguien está mencionando empresa que puede recortar 2 millones de barriles de su producción, lo cual
Suena ilógico totalmente. Además, para que se hagan una idea, si estos recortes de producción fueran así del 50% de la producción de estos países, tendrían que ser compensados con un incremento de precios del 50% para que tenga sentido ponerse de acuerdo. Así que este tipo de especulaciones, si bien es cierto, nos ayudan para tener esos rebotes que busca siempre el mercado a corto plazo, son totalmente impredecibles y desde el punto de vista estructural seguimos viendo mucha debilidad. Así que tengan cuidado en las decisiones de inversión que tomen a partir de estos datos. Con respecto a lo que podría hacer Estados Unidos de manera directa para ayudar a reducir su exceso de oferta, ayer veíamos compañías de Texas proponiendo al gobernador emitir una orden de reducción del 20% de la producción. En Oklahoma también están haciendo lo mismo, son dos centros muy productivos de la industria petrolera en los Estados Unidos. Así que interesante ver que este lunes, en teoría, tendremos esa reunión de la OPEP y esa reunión virtual, porque no se va a realizar en Viena como realmente ocurre, sino por ese tema del COVID va a ser una reunión virtual donde probablemente inviten a todos los productores. Pero como mencioné, recuerden que el exceso de producción, de acuerdo a lo que se está mencionando ahorita, estaría entre unos 20, 25, 30 millones de barriles y que el recorte que van a proponer acá estará entre los 10, máximo 15 millones de barriles y que con o sin acuerdo ese recorte se va a dar porque la señal de precios impide que los productos o por lo menos los crudos pesados sigan siendo procesados. Recuerden que Colombia la mitad de su producción son crudos pesados, así que hay en riesgo 360 mil barriles en este momento. En caso de que el precio del petróleo se mantenga en estos niveles, es difícil que se pueda mantener esa producción. Así que mucho cuidado con las decisiones de inversión. Sé que estamos viendo especulación en este momento con la acción de Ecopetrol en Colombia. Hay que tener mucha calma. Recuerden que Ecopetrol, por encima de los $30 del Brent, empieza a generar utilidades. Es decir, ya finalmente hoy, el primer día después de todas estas distorsiones del último mes y medio, que Ecopetrol en teoría empezaría a generar rentabilidad. Así que mucho cuidado, por favor, con sus decisiones de inversión. Moody's redujo la calificación de ExxonMobil, una compañía que por un lado tiene 14 años de vida media de sus reservas bajo el nivel de producción estable el año pasado. Probablemente se amplíe esa vida útil de las reservas si tiene que bajar la producción. Y le bajó la calificación del triple A, doble A más. Además, Exxon tiene una caja gigantesca de liquidez. Exxon puede salir a comprar aún más reservas porque deben estar muy baratas ahorita en el mercado petrolero. En el frente de renta fija, estamos viendo que continúa en cierta medida la tranquilidad de los inversionistas. Tasas de negociación de tesoros a 10 años, 0.58%. De bonos alemanes, 10 años, menos 0.46%. Acá es interesante ver que lo que anunció la Fed de los países para poder tener liquidez en dólares, esto toca directamente al mercado de divisas, pero también estamos viendo influencias acá. Como ellos querían evitar, ya estamos entendiendo un poco más, además de tratar de ayudar a la liquidez del mundo, ellos también querían evitar una especulación alcista en las tasas de tesoros a 10 años, esas que vemos acá al 0.58. No quiere que los países salgan masivamente a vender tesoros, sino que vayan directamente a la Reserva Federal, ellos se lo reciben, se lo cambian por dólares y ya durante esta semana se han utilizado 100 billones de dólares desde este punto de vista. Así que mucho cuidado con esto. Desde este punto de vista, esta liquidez que está dando la Reserva Federal es importante también para el funcionamiento del mercado y que no los otros 14 bancos centrales que no tienen acuerdos de swap directos con la Reserva Federal, pues esos otros bancos centrales no vayan a generar ningún tipo de inconveniente en el funcionamiento del mercado. Por los swaps ya están dando 200 billones, por estas ventas de títulos otros 100 billones, así que el mundo sigue ingresando abundante liquidez para que el dólar de alguna manera pueda descender. Así que el día de hoy la Fed está alcanzando los 5.8 trillones de dólares en su portafolio gestionado, más del 25% del PIB de los Estados Unidos, mostrando cómo agresivamente los bancos centrales están tratando de ayudar a solucionar por lo menos lo que pueden ser problemas de funcionamiento, aunque estamos ahora en las manos de los científicos para que nos ayuden desde el lado de la salud. Eso es todo por ahora, todo lo dejamos con Daniela. Gracias, Daniel. Empezamos con el reporte del Ministerio de Salud sobre las cifras de contagio en el país. Estas ascendieron a 1.161. Estamos viendo que el avance día a día es casi de 100 contagios en promedio. Tenemos 55 recuperados y 19 muertes. En febrero, las exportaciones colombianas sumaron cerca de 3.000
millones de dólares y presentaron una disminución de 5.2% en relación con febrero de 2019. Este resultado es explicado principalmente por el descenso en 9.3% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Recordemos que en febrero todavía no había empezado el descenso de los precios como se dio en lo corrido de marzo. Y se exportaron 18.3 millones de barriles de petróleo de crudo, lo que representó un crecimiento de 11.6% frente a febrero de 2019. Por otra parte, la demanda de energía eléctrica ha disminuido de manera considerable desde que comenzaron las medidas de aislamiento preventivo. Del 16 al 19 de marzo, la disminución en la demanda de energía en el país fue de 13% en promedio con respecto a los consumos en los mismos días de la semana anterior, del 9 al 15 de marzo. La demanda de energía, a medida que van avanzando los días de aislamiento, responde a la reducción significativa en la actividad industrial y comercial del país. Y por último, de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMA, con la crisis nacional a causa de la pandemia, generó que los empresarios frenaran 1.901 proyectos de vivienda, un valor que asciende a cerca de 53.4 billones de pesos. La importancia de darle una continuidad y agilizar las prontas soluciones para los constructores se reflejan igualmente en los indicadores de generación de empleo que tiene el sector, donde en febrero generó cerca de 255 mil empleos, cifra que puede ser muy afectada en marzo, dado el cierre y de estas construcciones. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Muchas gracias. El mercado accionario local, el Colcap recuperó los 1.100 puntos el día de ayer, favorecido principalmente por ese rebote de los precios. A pesar de que se mantenga como tal un entorno de alta aversión a riesgo, en la medida de que se observa un mayor impacto por COVID-19 superior al estimado inicialmente, ya lo vimos en el dato de empleos en Estados Unidos y en los PMI alrededor de diferentes países, principalmente de la zona euro. A su vez, se negociaron 152 mil millones de pesos. La acción con mayor volumen de negociación fue de Davivienda, con un 37 mil millones de pesos. La más valorizada fue Copetrol, con un 13%, y la más desvalorizada fue Avianca, con un 5,2%. El día de hoy, el Colcap podría tener un comportamiento mixto. Vemos como tal señales mixtas, donde los precios del crudo podrían seguir favoreciendo unas mayores recuperaciones. Sin embargo, se mantiene como tal desvalorizaciones en el plano internacional ante esos débiles datos de empleo de Estados Unidos. Cabe recordar que fue la mayor destrucción de empleos no registrada desde la crisis de 2008-2009. Por el lado de noticias, la Bolsa de Valores de Colombia dio a conocer que, debido a la alta volatilidad, no se realizará el próximo rebalanceo del índice Colcap del mes de abril, ni tampoco la recomposición de los índices Colequity y Colir. El rebalanceo se llevará a cabo en el mes de julio. Cabe recordar que esto podría generar un importante cambio en diferentes especies que se vieron fuertemente impactadas ante ese entorno retador. Por otra parte, del punto de vista técnico, tenemos la acción de Copetrol, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó el 13%. Este rebote del petróleo, pero el panorama como tal no es claro. Según la IEA, se mencionaba que ellos consideran que ni un recorte de 10 millones de barriles sería suficiente para estabilizar como tal esa sobreoferta y estabilizar los precios del crudo. Y tal se empieza a observar qué tan flexibles serán los países para poder reducir su producción para estabilizar los precios del petróleo. Entonces, se mantiene como tal un panorama bastante incierto. Se mencionan que para que haya un equilibrio estarían hablando de reducciones de producción de 15 hasta 20 millones de barriles, por lo cual consideramos que estos movimientos en el corto plazo son tan solo especulativos. Tampoco hay claridad si el día lunes, si finalmente llegarán a un acuerdo, tanto la OPEP como diferentes países del norte de América, entre esos principalmente Estados Unidos. Entonces, cabe recordar que Ecopetrol a precios de hoy estaría como tal mostrando leves
niveles de rentabilidad. Sin embargo, hay que seguir muy de cerca, ya que ellos, cabe recordar que ellos no venden el crudo a precio de Brent. Ellos tienen un diferencial que ha venido rondando entre unos 5 a unos $7. Es decir, que el precio, el punto de equilibrio Ecopetrol ante estas condiciones de mercado podría ser un poco superior a esos $30 por barril. Entonces, como tal, hay que mantener mucho la cautela ante la petrolera colombiana. Consideramos que esos movimientos son muy de especulación y fundamentalmente Ecopetrol, si los precios del crudo en referencia a Brent se mantienen por debajo de los $40 por barril, es muy probable que Ecopetrol decida no repartir dividendos en el 2021. Entonces, si sí se mantiene como tal un entorno de mucha especulación y consideramos que si no es un agente especulador, no es momento de ingresar en Ecopetrol. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó el 5,3%. Cabe recordar que, como lo veníamos mencionando en los anteriores comités, se crece como tal la incertidumbre acerca de Avianca. Recientemente, Fitch Ratings cambió la calificación de la aerolínea colombiana de triple C menos a C. Esto como tal, como se puede observar en la gráfica, lo que está generando es que se incremente cada vez más esa probabilidad de default por Avianca, la cual se encuentra en un máximo histórico. Que según Bloomberg, la probabilidad de default de Avianca estaría superior al 10%, 1%, donde ya, como le hemos mencionado también anteriormente, la medida de que se extienda esa situación de COVID-19 por más de unos 2 meses, eso implicaría que Avianca se podría tener que someter a ley de reestructuración y hasta en un posible default. Mantenemos la cautela ante este tipo de emisores. Consideramos que los movimientos ahora son bastante especulativos. Se podría esperar una posibilidad de una compra de acciones por parte del gobierno. Sin embargo, no hay un panorama claro y sí reiteramos mantener la cautela, ya que el panorama es un poco oscuro sobre la aerolínea colombiana. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con Dólar con Daniel.